Yo me inicié en el año 1976, porque mi papá estaba también integrante de la banda, de antes, de la generación de la primera banda que se formó aquí en el pueblo. Alcancé a ver que lo tenía mi papá en el año 1939. Esa generación vino trascendiendo hasta la fecha, lo conservamos. La foto que les enseñé la habían puesto en letrero, banda sinfónica. Lo que lo cambiamos ya con los nuevos integrantes, que en ese entonces lo integramos. Cuando nos iniciamos ya como banda estrella, porque lo demás que se vio en la foto se fueron saliendo. Ya cuando formamos como banda estrella en 1980, porque adquirimos instrumentos nuevos. Entré de chiquito a los 13 años, cuando yo entré de la banda, entré con los abuelos de ahí, empecé ya, hasta ahorita estoy de la banda. Antes y yo ocupaba, cuando entré ocupé los platillos, luego también entré con la tarola, y la tarola es de madera, con bueno, color de bandera y los cueros de venado. Ajá, no como ahorita, todo moderno, ya, puro plástico, micas. Y todo ella de antes, la tarola se ocupaba. La tambora es igual, sí, es de cuero de venado. Y antes no ocupaba bases, así nomás. Ahora cargaba los tambores, tocaba parado y le daba. La verdad, yo cuando entré, llevé un buen tiempo. Luego yo me salí, me fui para México a trabajar. Ahí, desde que llegué aquí en Aguatilca, volví a entrar con la banda estrella. Pues hasta ahora, gracias a Dios, aquí estamos. Nos ayuda la patrona de Santa Cecilia, que nos da ánimo para la tocada. Ni pensé volver a salir, ¿no? Desde que entré hasta ahora. La primera grabación que se hizo de la de nosotros es de 1989, ahí en México, con Discos Colibrí, con el productor Donaciano Vázquez, en aquel entonces puro cassette. Ya con eso pues nos dimos a conocer en toda la República, porque ya con eso pues empezaron a contactar a otras fiestas, a otros estados. Fuimos por primera vez, después de la grabación, fuimos por el estado de Oaxaca, una fiesta patronal, Silacayuapan, Oaxaca. Nosotros tenemos que conservar la banda, porque si nosotros salimos puros jóvenes, luego se va a unos cuatro, todavía está cuatro o cinco, todavía están los dos grandes, seguimos ayudando para que no se termine la banda. Antes pues andamos en una noche completa, dos noches, tres noches, ahora casi ya no, ahora ya tocamos por hora, ya menos canciones que antes. Antes no llevábamos carro que nos llega, íbamos caminando, salimos a un lado, vamos a otro lado, así caminando con desvelo, así. Gracias a Dios que la gente nos apoya, y pues la gente nos apoya y nosotros como que subimos, ¿no? Nos da más ánimo para seguir tocando. En 2013-2014 fue cuando ya me metí de lleno para sacar nueva música. Eso también es un gran logro para mí, porque
no solo retomamos el nivel que tenía la banda, o sea, la banda Estrella tomó un segundo aire entonces, porque hubo un tiempo que estábamos, ya no sonábamos tanto, bueno, aquí en la región donde nos conocían sí, pero ya la gente de fuera no sabía de nosotros si existíamos o no. Entonces es también, desde ese entonces de que empezamos a trabajar, encontramos compañeros fijos, también es un gran logro para mí, porque desde entonces hasta ahora hemos hecho un gran equipo. Y hemos mantenido la esencia de la banda de viento, de la banda estrella de los 80s, pero también tratando de llegar a los jóvenes. La instrumentación cuenta mucho, hemos ido a muchos lugares y lo primero que nos dicen, no cambien la instrumentación, sigan sobre la misma línea. Pueden tocar música nueva, pueden hacerla, pero con los mismos instrumentos, sí, sí se puede. Y la verdad es que sí se puede, es un poco más de ensayo, es traspasar una canción nueva a banda de viento, es complicado. Y más para hacer que un equipo funcione, porque ahorita ya estamos en su mayoría jóvenes. Hubo un tiempo que éramos mitad y mitad, y complementar para que mis tíos puedan adaptarse a la música de los jóvenes. Igual los jóvenes tengo que sacar música para que se adapten a la música de ellos. Entonces, hacer un balance, y sí se puede, hemos encontrado en el huapango un buen repertorio ahorita. Están los compañeros que apenas se van integrando, pero desde que entran nosotros les decimos cuál es, por dónde tiene que ir la banda estrella. O sea, por más talentoso que sea, ¿no? Pero tenemos que seguir esta línea. Nosotros quisiéramos tal vez a veces cambiar un poquito de música, queremos hacer otro, pero en esta, el respeto hacia la música de banda estrella sería, porque esto es una herencia de nuestros antepasados, de mis abuelos, de mi papá, del tío, de los que están aquí. Nosotros solo tratamos de llevar alegría a la gente y ahí la gente decide. No podemos ponernos en un lugar porque eso le corresponde al público. Si el público dice que somos unos artistas ya de renombre o todo, pues lo decide la gente. No nosotros. Nosotros tratamos de llegar siempre, llevar alegría a la gente donde tocamos, sacar nueva música, nuevas versiones y para que esto dure. Nada más ahorita. Esperemos que los que vengan después le sigan por esta misma línea.